nació. Sí, esa es la casa donde nació. Ella nace aquí un 8 de abril de 1914. ¿Puedo ponerme el autógrafo aquí? Claro que sí, para eso está este. Todas tienen sus frases. Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía. María Félix. Tantas frases que tenía. Tantas, ¿verdad?, frases que la distinguían, ¿sí? Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Está bien, está bien. Camelia, Camelia, Camelia. ¿Cuántas fotos, cuántas? Algunas películas. Nació el 8 de abril de 1914 en esta casa. Ajá. Sus padres, don Bernardo Félix y doña Josefa Huereña. Ajá. Doña Josefa Huereña, de padres españoles, plateros, se llegaron aquí a Álamos explorando la minería. Y don Bernardo del Quiriego. El Quiriego en 1914 pertenecía al distrito de Álamos, era parte del municipio. Por lo tanto, era el Quiriego Álamos, ¿verdad? Uh-huh. María fue bautizada un 11 de abril de 1914. Aquí podemos ver en su nombre, María de los Ángeles Félix. Está en el libro 1827 de la parroquia de la Purísima Concepción, la iglesia que ustedes seguramente ya visitaron ahorita en el centro, ¿verdad? Para allá vamos. Sí, excelente. María Félix viene siendo la novena del matrimonio Félix Huereña. Aquí podemos ver fotografía de todos sus hermanos, los 11 hermanos. Y María viene siendo esta niña que ustedes ven aquí, o bien esta niña que se encuentra sentadita a un lado de su mamá. Esta fotografía, la familia Félix Huereña, es una fotografía nada más, o sea, como familiar. Se la toman como un recuerdo antes de irse a la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué se van a Guadalajara? En ese entonces, siendo presidente Álvaro Obregón, asigna a don Bernardo, su padre, como jefe de Hacienda ahí en la ciudad de Guadalajara. María Félix llegó a ser reina de los estudiantes cuando ella estaba allá. Se casa muy jovencita esta niña, a la edad de 17 años, con Enrique Álvarez Alatorre. Este señor, quien fue el padre de su único hijo, Enrique Álvarez Félix. El matrimonio Álvarez Félix no dura mucho, fracasa. María regresa a vivir con sus padres. Para eso sus padres ya habían regresado a vivir aquí a Navojoa. María viene con su hijo en brazos a tratar de hacer una nueva vida. Y ella decide emigrar mejor a la Ciudad de México para buscar oportunidades para su hijo. Así fue como ella llega a la Ciudad de México. Para eso, su ex marido, Enrique Álvarez, pues no muy contento que María se haya quedado con la custodia de su niño, pues va y se lo pide prestado para llevar a tomar un helado. ¿Cuál fue la sorpresa de María? Quique es secuestrado por su propio padre y le quita la custodia. María se queda sin su hijo, trabajaba en un consultorio para un cirujano. Así estuvo trabajando hasta un buen día. Conoció a un hombre que se llamaba Fernando Palacios, quien fue quien la invitó a hacer cine, la descubrió caminando por la Ciudad de México, la descubre este señor y la invita a hacer cine. Su primera película, El Peñón de las Ánimas, que hizo con Jorge Negrete. Jorge Negrete, un super actor, ¿verdad? María Félix tuvo la... muchos actores tuvieron la dicha de ver filmado con María Félix, como es Jorge Negrete, como es Pedro Almendáriz, como es Pedro Infante, pues el Piporro también, que hace Valentina. Les comentaba El Peñón de las Ánimas, la primera de 47 películas que ella filmó. Ella filmó en México, España, Italia, Argentina y en Francia. En esos cinco países hizo sus 47 pasos por el cine. Recibió grandes premios como la Ariel, la mejor actriz por Enamorada, Río Escondido, Doña Diabla, Tizoc. Tizoc es una película mexicana muy, muy conocida, todo. ¿Quién no ha visto Tizoc, verdad? Esas fotografías que está usted tomando video son
son de las obras que Antoine Sapoff le hizo a Marita a un lado de su mamá. Esta fotografía, la familia Félix Guareña, es una fotografía nada más, o sea, como familiar, se la toman como un recuerdo antes de irse a la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué se van a Guadalajara? En ese entonces, siendo presidente Álvaro Obregón, asigna a don Bernardo, su padre, como jefe de Hacienda ahí en la ciudad de Guadalajara. María Félix llegó a ser reina de los estudiantes cuando ella estaba allá. Se casa muy jovencita esa niña, a la edad de 17 años, con Enrique Álvarez Alatorre, este señor quien fue el padre de su único hijo, Enrique Álvarez Félix. El matrimonio Álvarez Félix no dura mucho, fracasa. María regresa a vivir con sus padres, para eso sus padres ya habían regresado a vivir aquí a Lago Joa. María viene con su hijo en brazos a tratar de hacer una nueva vida y ella decide emigrar mejor a la Ciudad de México para buscar oportunidades para su hijo. Así fue como ella llega a la Ciudad de México. Para eso su ex marido, Enrique Álvarez, pues no muy contento que María se había quedado con la custodia de su niño, pues va y se lo pide prestado para llevar a tomar un helado. ¿Cuál fue la sorpresa de María? Y que es secuestrado por su propio padre y le quita la custodia. María se queda sin su hijo, trabajaba en un consultorio para un cirujano. Así estuvo trabajando hasta un buen día. Conoció a un hombre que se llamaba Fernando Palacios, quien fue quien la invitó a hacer cine, la descubrió caminando por la Ciudad de México, la descubre este señor y la invita a hacer cine. Su primera película, El Peñón de las Ánimas, que hizo con Jorge Negrete. Jorge Negrete, un superactor, ¿verdad? María Félix tuvo la... muchos actores tuvieron la dicha de ver filmado con María Félix, como es Jorge Negrete, como es Pedro Almendáriz, como es Pedro Infante, pues a Piporro también, que hace Valentina. Les comentaba El Peñón de las Ánimas, la primera de 47 películas que ella filmó. Ella filmó en México, España, Italia, Argentina y en Francia. En esos 5 países hizo sus 47 pasos por el cine. Recibió grandes premios como el Ariel, la mejor actriz por Enamorada, Río Escondido, Doña Diabla, Tizoc. Tizoc es una película mexicana muy, muy conocida, todo. ¿Y quién no ha visto Tizoc, verdad? Esas fotografías que está usted tomando video son de las obras que Antoine Sapoff le hizo a María, ¿verdad? Esta es su pareja, creo. Su última pareja sentimental, así es. Por aquí, por favor. Para María. Jorge Negrete, la relación con Jorge Negrete, el matrimonio con Jorge Negrete, solamente dura 11 meses, él fallece. Desafortunadamente María vuelve a quedar sola y a la edad de 50 años vuelve a rehacer su vida con el multimillonario Alex Berger. María pues ya no vuelve a casarse, pero ahorita comentábamos de Antoine, él fue su pareja sentimental, su última pareja sentimental. Aquí vemos una carta que le hace el muralista Diego Rivera a María cuando viene a conocer Álamos precisamente. Él se dibuja como el señor Zaporrana viendo hacia el frente de esta casa y dice: aquí nace la diosa de mi vida y de mi amor. Él lo que le redacta en esa carta es lo maravilloso, lo hermoso que se le ha hecho el pueblo de Álamos, digno de la belleza de María. María, como les comenté anteriormente, solamente un hijo tuvo, que fue un actor también, Enrique Álvarez,
Félix, él falleció en el 96 a causa de un infarto ahí en la Ciudad de México. María estuvo muy relacionada con los 8. Ella nace un 8 de abril, muere un 8 de abril a la edad de 88 años en su casa de Polanco. Sus restos descansan en el Panteón Francés ahí en la Ciudad de México. Y su heredero universal fue su chofer. Si tienen alguna pregunta, muchachos, con muchísimo gusto. Todas estas obras, pues, descansan. Son obras, son réplicas de las obras que Antoine Zapoto le hizo, donde destaca la belleza, ¿no?, de María Félix. Y esta casa, después de que María se fue, su familia se fue, ¿quién la habitó? Esta casa, los Félix Moreña la prestan a una familia. Ellos la dejan caer en la casa, después la compran unos americanos. Estos americanos a la vez la venden nuevamente a una canadiense, quien fue quien inició con este proyecto. Ella la vuelve a vender como en el 2013 más o menos la casa, es cuando se cierra el público, y ahora nuevamente, ahora en el 2020, vuelve a abrir las puertas para recibirlos con mucho gusto. Ah, qué bien. ¿Por qué dice que fue de muerte natural? Porque muere de un infarto. No se pensaba que hubiese muerte natural, ¿cómo se? Mal. Ah, muerte natural sí es porque muere de un infarto. O sea, quiere decir que no fue ni el asesinato, que no fue que era un accidente o algo así. Sí. Así es. Esa fotografía es una fotografía original que nos hace llegar el señor Luis Gaitán, del rodaje de la película Enamorada, que fue en el 46. Ajá, podemos ver al Indio Fernández a un lado de María Félix. La verdad, es una foto muy preciosa. 46, hace 74 años. Un año antes que yo naciera. Fíjese. ¿Qué premio ganó ahí? Esta es una película que se llama Estrella Vacía. Ah. Pero dice, esto de aquí. ¿Eran de uso personal de ella? Así es, sí. Espejo, peine, peineta, cepillo, zapatillas, tetera, bolsa, reloj de arena y una credencial de... Parece una credencial esa con foto y sello, no sé qué será. Es como que ella estuvo de... También en los que ponía el correo de México, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Estampillas? Estampillas, sí. Estampillas, exactamente. María Félix, ¿en qué revistas no querían que saliera María Félix? Sí, todos querían que saliera. Libros. Los diseñadores, las mejores marcas, le diseñaban como Christian Dior, como Y estos son los que usaban sus abuelos de ella, mira, las máquinas Singer de aquellos tiempos. Sí, esos objetos estaban en esta casa precisamente, así es. Mucha gente se me confunde, piensa que esos sombreros son de ella, no. Esos sombreros son de venta, no son accesana a la mesa. Ah. Y ella los tiene nada más, son réplicas de los que, ya ve que ella decía que el sombrero es un accesorio más de la mujer. Así es. Sí. Preciosos. Qué bien. ¿Y dónde vi billetes, muchos billetes antiguos? ¿Dónde vi? ¿Aquí, no? Acá, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, ahorita salimos por aquí. No, usted estaba... Nomás voy a ver los billetes. Sí,
¿Qué más? ¿Ya? Nos tomamos una foto tú y yo acá afuera. Ya, a todo esto ya lo tomé. No, no, pero sin boca. Pero así. Así no se ve. Vamos a marcar una de las pinturas aquí. Ahí. Quítate la gorra. Quítate la gorra.